Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, podéis ver el monitor compartido. ¿No? Vamos a ver. Bien, por lo que veo ahí, sí, ¿no? Ahora sí podéis ver. Vamos a ver. Ahora sí, se ve el navegador. No se ve la presentación, nos dice Fernando. Bien. Bien, vamos allá. Como siempre, nada, me voy a presentar para aquellos que no me conocéis, a los que me conocéis, pues un saludo afectuoso. A los que no, me llamo Mark Rivers, soy trader profesional y cofundador de Black Bear Broker. Y aparte, escritor de un libro, y que salga ahora esta página, que se llama Ignora la multitud. Bueno, es un libro en el que he estado trabajando un largo tiempo y que desde, yo creo, mayo, si no recuerdo mal, de este año, pues ya está a la venta en España y en América Latina. Y ahí tenéis un poco, si queréis, en esta página web, os copio el enlace, os lo pongo en el chat. Si os apetece, ahí tenéis una muestra de Google Books para que podáis, pues bueno, leer un poquito y si os gusta, pues lo podéis comprar en Amazon o en las principales librerías o en formatos ebooks. Y dentro de BlackBear ahí tenéis un poco la página web. Nosotros somos un broker un tanto especial que nos dedicamos a formar y enseñar la filosofía de inversión y luego pues que a través de nuestra tecnología o de nuestros servicios de asesoramiento pues que podamos ir todos un poco en la misma dirección, en la dirección que yo creo que es la de la honestidad que nos lleve a ser exitosos en el trading. Bien, ahí tenéis toda la información, ¿vale? Normalmente os voy a poner ahí un poco el folleto del máster. Es por aquí. Y nos vamos enseguida, sin más dilación, a lo que nos interesa, hablar de ese tema tanto tabú a veces, que es vivir del trading. Es el tema, la temática de hoy, que seguramente a todos os interesa, ¿no? Y podríamos poner entre interrogantes, ¿se puede vivir del trading? Esa es la pregunta entre interrogantes, pues como siempre la respuesta es depende, ¿eh?
¿De qué depende? Bien, la verdad es que siempre me gusta hacer los webinars, los que pues, ya me seguís desde hace muchos años en estos viernes que compartimos. Sabéis que me gusta siempre hacer los webinars desde la actualidad del mercado, desde el análisis del mercado y tocando temas que nos ayuden a pensar un poco sobre las circunstancias, ¿no? Me imagino que por eso le damos continuidad a los viernes, porque aunque los títulos se repiten, pues siempre es bueno reflexionar sobre la actualidad, ¿no? Bueno, en el tema de hoy, quizás debería de volver a repetir, ¿no?, lo que tantas veces hemos comentado cuando tocamos este tema, pero tampoco creo que sea muy necesario redundar sobre lo mismo, pero sí dar unas ligeras pinceladas, ¿no? Y de hecho, en mi libro hay una parte que hablo desenfadadamente de ello, ¿eh? Sé que es un tema que pues, no se habla a menudo, ¿no?, de este tema, pero que es un poco el mundillo del trading, ¿vale? Y es necesario hablar de esto porque, Miguel, dices, no veo las preguntas o comentarios de los participantes, es normal, ¿eh? Tú puedes hacer un chat, las preguntas obviamente las ve el presentador ponente, ¿vale? Que en este caso soy yo, ¿vale? Pero tienes el chat para preguntar y yo siempre leo todas las preguntas, comentarios o críticas, sean buenas, constructivas o incluso destructivas, ¿eh? ¿Cierto? Aunque normalmente no hay, ¿eh? Pero bueno. En fin. Bueno, lo que os decía es, en este caso, siempre es muy importante que hagamos un acto de reflexión, porque normalmente en estos webinars, pues hay mucha gente que nos gusta el corto plazo y nos gusta la operativa más táctica, ¿no? Y claro, nos enfrentamos a un mundillo que claramente está pervertido, ¿eh? ¿En qué? Bueno, pues en los mensajes, ¿eh? Si yo os dijera que tenemos un curso de trading que dura 2 días, ¿eh?, y que en ese curso pues enseñamos un sistema que funciona y que se gana mucho dinero, ¿no?, etcétera, 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 pues probablemente a veces uno piensa que bueno, que tampoco tienes mucho que perder y que si funciona pues nos puede salvar la vida, ¿no? Porque todos a veces soñamos que con esto de la bolsa, pues joder, si podemos vivir de esto, ¿no?, qué mejor manera de hacerlo para poder disfrutar del tiempo, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas que se dicen. Y que además, fijaros en un detalle que también está la parte, ojo, del marketing promocionado y patrocinado por los brokers, ¿no? Nosotros creo que podemos hablar en propiedad, habida cuenta de que somos brokers. Y evidentemente lo somos porque creemos que hay un espacio para ello, de algo que no se hace, que es precisamente lo contrario, ¿no? De intentar, pues, bueno, pues nosotros explicar lo que hacemos y desde ahí, pues muchas veces insistir en que no es necesario operar tanto, ¿eh?, y apalancarse tanto, ¿no? Entonces, un broker market maker obviamente tiene unos recursos para invertir en marketing, ¿no? Para promocionarse. Y esos recursos para promocionarse, pues repercuten lógicamente en que hay un mensaje en todo este de la bolsa que lógicamente pues está pervertido en este sentido, ¿no? En que nos tenemos que fiar de lo que se dice, pero lo que se dice pues no es lo correcto, ¿eh? Yo os lo puedo decir básicamente porque pues no dependo de nadie, ¿no? Y es una ventaja que tenemos en BlackBerry, ¿no? En el trading, sobre todo, cuando uno tiene la perspectiva de hacer esto de su profesión, pues oye, lamento deciros que esto no es un trabajo que trabajas 2 horas al día. No es un trabajo que vas a disfrutar de tu tiempo libre y tampoco es un trabajo que con 1.000 euros pues, podrás ganarte la vida o con 2.000, ¿no? Es más, si con 2 o 3.000 euros te vas a operar con el futuro del S&P, pues lo más normal es que acabes palmando pues, los 2 o 3.000 euros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser traders? Bueno, yo os puedo explicar pues, un poco lo que me ha pasado a mí, ¿eh? Yo creo que si miráis un poco el entorno, hay muchas cosas que se hacen bien, ¿no? Por ejemplo,
ahora estamos asesorando carteras y estamos analizando carteras de otras entidades, ¿no? Se puede hacer mejor o se puede hacer peor, pero normalmente lo que te das cuenta es pues, que en el sector pues, pasa siempre lo mismo. Uno quiere formarse y no sabe muy bien qué formación es la más adecuada. Luego, pues quiere operar y está operando en productos con elevado apalancamiento, ¿no? Normalmente CCDs y divisas. Pero es que luego vas al banco y también te ofrecen productos, pues fondos propios, productos estructurados, fondos garantizados, ¿no? Entonces al final dices, oye, casi es mejor que me lo gaste, ¿eh? Que no que intente invertir y que me tomen el pelo. La realidad, no obstante, es que yo creo que en el mercado, haciendo las cosas bien, se puede capitalizar el patrimonio en épocas que irá muy bien, en épocas que irá bien y en épocas que irá mal, ¿eh? Es muy simple lo que digo, pero es así. Lo que hay que evitar es que en épocas vaya muy mal y en épocas vaya pues un poco bien, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Que a veces va un poco bien porque estamos haciendo en una tendencia trades, que la tendencia propia pues nos dan una rentabilidad positiva y luego de pronto entramos en un entorno de mercado muy negativo en el que entramos a cometer los errores y los sesgos que cometen todos los traders que pierden, ¿no? Que son apalancarse en exceso, sobreoperar, querer recuperar, no dejar correr las ganancias y sobre todo no cortar las pérdidas. Estos puntos que os acabo de hacer son claramente inevitables, ¿no? Bueno, evitables, ¿eh? Pero es inevitable pues, que cuando perdemos estamos cometiendo algunos de estos errores, ¿no? Luego, siempre en este comentario dices, oye, pero si yo tengo poco capital, pero esto es con sentido común. Es decir, yo empecé, siempre lo diré, aquí en España me entenderéis con 50.000 pesetas, ¿eh? Que vienen a ser 300 euros o más o menos $300, ¿no? Claro que siempre hay que empezar por un camino. Pero, hombre, yo no me hice la expectativa hace casi 20 años cuando empecé de ganarme la vida con 300 euros, ¿no? Me generé la expectativa de aprender, de ir avanzando, capitalizándome. Y oye, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y al final, lo que intentas o tratas de hacer es poderte pues dedicar a la gestión, ¿no? De activos. Yo creo que esto es una meta que todos los traders tenemos y que el track record pues te permita lógicamente pues hacerlo, ¿no? Porque compartir los beneficios es algo que a nadie le suena mal. Todo lo demás pues está muy bien, está en un entorno que está ahí, pero yo creo que es bueno también decir, ¿no? Dentro de la posibilidad que yo tengo, al menos por tener algunos altavoces que me permiten pues explicarlo y es desde un profundo respeto a mi profesión el hecho, lógicamente, de poder decir que en el trading no se gana un 1% al día, ¿eh? No se gana un 10% al mes y obviamente no se gana un 100% o un 300% cada año, así de facto, ¿eh? Esto a veces también repercute en otro debate que también es muy interesante. Ojo, la Copa Anual de Traders, por ejemplo, está Andrea Anger, que es un trader que durante muchos años sale en los primeros clasificados, generando incluso rentabilidades del 300-600%, ¿no? Entonces, a veces también muchos me preguntáis, oye, pero esto sí, pero tenéis que entender una cosa, y es también muy importante. No se suele generar estos retornos sobre unas cuentas de trading muy elevadas. Por norma general, lo que intentamos hacer en el trading es tener una cuenta con apalancamiento, que suele ser más reducida, ¿no? Yo creo que tiene que rondar el 10% del capital total, ¿vale? 10% del capital total, con un máximo de 100.000 dólares. Más allá de eso, es que no es necesario. Y luego lo demás, pues invertirlo al contado, con acciones, incluso con un sistema de swing en el cual con un presupuesto de riesgo muy acotado, tú puedas ampliar los riesgos en tu operativa, ¿vale? Ahora iremos viendo cosas para no hacer tan aburrido la conversación, ¿no? Pero es muy importante que tengáis sentido común, ¿vale? Porque si no, si queréis creeros aquello que no es, porque hay mucha gente que
que sorprendentemente le explicas y sigue R que R pensando que no, que tiene que haber otra manera, que no la hay. La única manera que existe de hacer trading es gestionando los riesgos y como en todos los mercados, hay mercados mejores y mercados peores. Y a veces las cosas van mejor y a veces las cosas van peor, pero no se trata de una estrategia en sí ganadora, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el Nasdaq. Hoy, ahora, justo, hace un rato, hemos abierto cortos en el Nasdaq, ¿no? ¿Por qué hemos abierto cortos en el Nasdaq? Al final, podemos abrir cortos por mil motivos, ¿vale? Por mil. Pero lo que emana siempre, o al menos cuando explicamos en los análisis y demás, pues yo siempre pues hago lo mismo, ¿no? Que es un análisis, digamos, de arriba abajo, en sectores mercados, pero también en escala temporal. A mí me interesa la tendencia primaria, ¿no? La tendencia primaria del mercado americano, pues hombre, parece que está girando, ¿no? Está en una fase correctiva de toda la subida. En cuanto a la formación de mínimos, pues ya tenemos unos mínimos decrecientes. Si seguimos la teoría de Dow, los más puristas dirán que por debajo de este mínimo, ahí se confirma la tendencia bajista. Y bueno, nosotros utilizamos otros indicadores y para nosotros la tendencia ya es bajista, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a caer? No, quiere decir que cae. A partir de ahí, yo siempre planteo que quizás son los puntos en común, que ahora relacionaremos un poco, ¿no?, con todo esto de vivir del trading. Al final es, yo le llamo la definición de la hipótesis operativa, ¿eh? Lo llamo así un poco porque, bueno, pues, si formamos y escribimos un libro, ¿no?, y tenemos que hacer articular un poco todo el conocimiento en una teoría, pues al final hay que poner como nombres, ¿no? Entonces, el primer punto, que es el analítico, es, yo le llamo el proceso de selección de valores, ¿no? Que consiste en definir la hipótesis operativa, ¿eh? Incluso si queréis. Proceso de selección de valores, ¿no? Tantas veces hemos hablado de esto. Y luego los otros pasos es la gestión del riesgo y la gestión del beneficio, ¿no? Fijaros. Esto es muy importante porque en el encuadre operativo, si ahora el mercado cae y queremos vender, lógicamente, cuando tú no tienes un encuadre de mercado y no tienes una teoría que respalda tus ideas o tu tesis, tú vas a ver en el rebote, ya la teoría de psicología de mercado nos habla, ¿no? Nos habla de las fases del estado anímico del inversor, ¿vale? Y hay una etapa del estado anímico del inversor que se llama alivio y esperanza, ¿no? El mercado va desde la euforia, ¿eh? Luego el mercado cuando cambia, no sé si ahora se va a confirmar esto, se va a alargar más o menos, pero hay un momento de negación de la evidencia, ¿no? De que el mercado empieza a caer y niegas, ¿por qué? Porque tú estás acostumbrado a todo esto y crees que esto no va a parar. En el momento que el mercado empieza a caer, hay una negación de la evidencia y luego cuando el mercado aprieta, pues hay un miedo, ¿eh? El miedo paraliza, ¿no? Una desesperación y luego la capitulación, ¿eh? Que es que ya me da igual todo, ¿no? Yo creo que en Europa estamos ahí, ¿eh? En una fase de capitulación, un estado de pesimismo ya de agotamiento, ¿no? Y se refleja, ojo, en la entrada en la suscripción de los fondos de inversión, ¿eh? El número de depósitos en España estando en 0% la rentabilidad de los bonos a corto plazo, de los tipos de interés, pues es récord, ¿eh? Eso significa que nadie invierte en bolsa, ¿no? Pero en Estados Unidos no es así. Yo creo que ahí estamos un poco en la fase de negación y cuando el mercado empieza a caer, la teoría de psicología, ¿no?, de mercados, nos habla un poco de que los rebotes, el sentimiento del mercado es muy frágil, porque después de esta paliza, quizás ahora es el primer envite bajista, es cierto, pero a la primera caída, luego el mercado en el rebote, si vuelve a caer fuerte, el dolor prevalece y el estado de ahora es alivio porque ha dejado de caer, ese miedo desaparece y esperanza de que se ha acabado el problema, ¿eh? Y como siempre el problema ha terminado en más subidas, pues ahora el mercado se ha acostumbrado, es adicto a esto, ¿eh? A que más caídas es más dinero, más caídas más pasta, ¿no? Eso en algún momento cambiará, ¿eh? Los indicadores ahora nos dicen que es probable que esté pasando ahora.
Nunca sabemos, porque no estamos haciendo una predicción, estamos planteando una hipótesis operativa. Bien, entonces dices, oye, quiero vivir del trading, yo te voy a enseñar un sistema infalible, que vas a ganar dinero de manera recurrente. Mentira, el mercado es dinámico, no es lo mismo una tendencia que un rango lateral. Lo que funciona en el rango no funciona en la tendencia. Por lo tanto, un sistema infalible no existe. Existen un montón de sistemas, un montón, que todos en esencia tienen más o menos los mismos criterios. Es importante esto, porque tenéis que aprender a construiros un propio sistema. ¿Cuál funciona mejor o peor? Todos funcionan o no funcionan. Es decir, lo importante es la adaptabilidad que tú tienes en el mercado, la capacidad de gestionar los riesgos y la capacidad de gestionar los beneficios, ¿vale? Luego la hipótesis operativa la planteas en función del mercado, ¿no? Al final dices, ya, bueno, pero esto, ¿en qué se traduce a la realidad? Muy fácil, fijaros. Si hemos convenido que hay un posible cambio de tendencia, ¿por qué? Bueno, lo hemos explicado muchas veces, ¿vale? Pero yo os voy a poner a los que no habéis seguido estos webinars pasados, ¿no? En los que desde octubre pues hemos ido advirtiendo del cambio de tendencia. Si hay alguno que me dice, oye, es que en el 2015 también lo advertisteis y el mercado subió. Sí, es cierto. Pero en 2015, justo en agosto, por ahí, el mercado tuvo una fase de corrección lateral, no estábamos muy equivocados. Corrigió en tiempo. Ahora está corrigiendo, veremos cómo. Es decir, no somos pitonisos, que quede claro. Pero sí que es cierto que los indicadores que nos marcan que esto cae, pues al final es muy fácil. Cogemos el gráfico mensual, primer indicador de tendencia, el MACD mensual, ¿vale? El MACD mensual nos marca a la baja. Primer indicador. Segundo indicador, cogemos el gráfico semanal y nos encontramos con una situación de mínimos decrecientes, ¿vale? Mínimos de 52 semanas en el indicador Dongqian 52, por debajo la media de 30 y 40 sesiones. Escala de 30, la de 40 se puede poner, pero es igual. Eso nos marca que el mercado cae. No solamente es tan fácil, ¿no? Algún escéptico del análisis técnico puede decir, ostras, esto a mí no me convence un ápice, ¿no? Está más trabajado, porque nosotros, por ejemplo, así rápidamente, pues en nuestro análisis de amplitud de mercado, por ejemplo, trabajamos todos estos indicadores de amplitud, hacemos un research sobre 114 subsectores, que yo creo que esto, de hecho, es mejor verlo desde aquí. Este es el. Nosotros hacemos un research desde 114 sectores y subsectores que nos marcan los sectores que caen. ¿Veis? Aquí vemos un montón de sectores que caen, un montón de sectores bajistas, por ejemplo. De todo esto estamos viendo que muchos están cambiando a la pata baja en este mes de diciembre, sobre todo en bancos, ahora lo veréis, en todo el tema de bancos. Y luego hacemos otro tipo de research por amplitud del mercado, definiendo el estado de la tendencia en todos estos valores, que son 3.000. Definimos un estado de la tendencia y este estado de la tendencia luego lo calculamos en gráficos para ver qué os dicen los gráficos. Ostras, fijaros, en verde lo que sube de todo el mercado, en verde estamos hablando de que entre un 5 y un 10% máximo, un 7% o un 10% consumo monocíclico, estamos hablando de que tendencias alcistas. Tenemos un porcentaje interesante de valores en lateral que están ahí discrepando si caer o no, pero fijaros que bajistas ya hay, pues más del 50% y casi el 75%, podemos decir que de media el 62-63% de valores ya caen, de 3.000, de todo el mundo. En Estados Unidos la pinta es muy clara, las utilities están sirviendo de refugio, igual que en Europa. En Europa es todavía más bajista, la tendencia bajista está más avanzada, pero en Estados Unidos. Bueno, pues ya empieza a haber cierto colorido, es decir, cuidado, este indicador es mucho más pesimista o pesimista para los alcistas, ojo, es mucho más bajista que en el 2015, Y bueno, ahí lo tenéis por países y demás, es decir, que en cuanto a la amplitud del mercado,
Y en cuanto al análisis técnico, no solo del Nasdaq, sino de todos los principales índices mundiales, todos tienen el mismo aspecto. Y esto no, nos lleva, por ejemplo, desde ahí, hoy hemos abierto una operación de swing trading estratégico en Morgan Stanley. ¿Por qué? Bueno, Morgan está en la fase 4 de los bancos, ¿vale? Vamos a quitar el MAC. Está en la fase 4 de los bancos. ¿Qué quiere decir fase 4? Tendencia bajista. Ponemos el Tonkian, ponemos la media. El mercado nos ha hecho una pauta de cambio en la cresta. El mercado rompe, hace el pullback, sigue la tendencia y ya tenemos pautas de continuación. Fijaros, ¿qué es esto? Un mercado bajista, por debajo de la media, mínimo de 52 semanas. Cae, pullback. Nueva caída, el mercado aguanta con un triángulo descendente. Nueva caída, pullbackea sobre el triángulo descendente, ¿no? Bueno, ahí nos hemos puesto cortos, stop en la parte de arriba del patrón, ¿vale? Proteger el capital, cogemos el presupuesto de riesgo, acotamos un 10%, sabemos que podemos perder el 1,22% del capital, es un poco menos porque es en dólar, en torno al 1% y el presupuesto cuadrado al 3. No podemos perder más de un 3, ¿no? Y ahí empezaremos la apertura en cortos, cubriéndonos de un presupuesto, gestión del riesgo, e ir añadiendo posiciones. De momento, Morgan. Hay un montón de valores que poco a poco pues iremos buscando en cortos. Si el mercado gira y se anula la operativa en cortos porque el mercado decide cambiar a tendencia alcista, pues el presupuesto de riesgo nos va a proteger. No nos va a proteger un sistema que sea infalible y que nos dé una señal que si entro va a caer seguro. Porque esto también no existe. El trading asumimos un riesgo. Y lo único que nos protege es la gestión del capital, la gestión del riesgo. Asumir que lo que pase en el mercado va a depender de muchas cosas. ¿Esto está cayendo por qué? Bueno, pues está cayendo, pues muy fácil, pues porque, fijaros, esto es un banco de inversión. Morgan Stanley, ¿no? Empieza la caída, pues también en 2015, cuando el mercado estaba muy débil, gana las elecciones Donald Trump y cambia la normativa que le va muy a favor a los bancos. Luego han ganado mucho dinero los bancos en haciendo trading con los bonos, con la expansión monetaria, el quantitative easing. Y desde ahí todo esto se acaba el quantitative easing. Lógicamente la victoria de Donald Trump ya se ha descontado en el mercado. Otras circunstancias pues no van a estar, ¿no? Entonces, esa debilidad que vemos ahí, pues la vemos en el sectorial, ¿no? En los sectores, por ejemplo, Goldman Sachs. Fijaros, las tendencias que tienen los bancos, tendencias muy interesantes. Por ejemplo, esto es banca de inversión. Si cogemos la banca comercial o los diversified banks, por ejemplo, Citigroup, pues también, ahí tenéis un poco. La caída drastiquísima, es que claro, 35%. Y ahora está rebotando, Yo tengo, por ejemplo, la alerta si gira sobre los mínimos o si va a buscar en la zona de altos del pullback. Entonces, en algún momento hay que entrar. De momento, entramos en Morgan, vamos a ver qué pasa. Tenemos el stop en la parte de arriba e iremos añadiendo en función de cómo las situaciones se desarrollan. No invertimos con una cuenta de 10.000. 40.000 euros en Morgan a ver si suena la flauta. ¿Cuál es el problema? El apalancamiento. Si no controlamos el apalancamiento y tenemos mucha prisa por ganar dinero, si el mercado no tiene una buena tendencia, mal. Si el mercado va generando más caídas, pues perfecto, iremos añadiendo, acompañando la tendencia, ampliando los riesgos sin hacernos daño, porque nuestro trabajo es gestionar el riesgo. Estamos hablando, fijaros, de la hipótesis operativa que decíamos del Nasdaq 100, ¿no? Cómo desde una comprensión y estudio de la tendencia defino un planteamiento táctico operativo, que es la definición de la hipótesis, que es buscar cortos, porque el mercado está bajista, ¿vale? Desde ahí, desde este esquema quizás muy cortoplacista, podemos decir de swing estratégico, pues oye, na nace otra idea. Fijaros, vamos a poner los gráficos un mes, cuatro horas, y estamos viendo el movimiento del mercado intradiario, en un mes y cuatro horas. Cogemos el Nasdaq,
vamos a recordar, ponemos, por ejemplo, 6 meses y ponemos un gráfico diario, ¿veis? Para ver y analizar toda la caída del mercado. Aquí nos encontramos en una zona de soporte de todo este tramo de caída, de este triángulo descendente, ¿vale? El mercado acelera la caída. Ahí tenéis un poco, está incluso un pánico, y el mercado empieza a subir, ¿vale? Cogemos, si habéis estudiado análisis técnico, yo os hago una pregunta, para que cada uno piense en su interior. Ostras, cuando hay un movimiento bajista, triángulo descendente, continuación, esto es un pullback, es una vuelta, un throwback, o es igual, es una vuelta al soporte-resistencia. Hay una, las pautas son de continuación o de cambio, ¿no? Para que cambie la tendencia tiene que haber un cambio. ¿Qué figura hay de cambio de tendencia en un pánico? Una vuelta nube, ¿no? Una vuelta nube es una vuelta vertical, que cumple, pues, más o menos el mismo tramo de caída. ¿Esto es una vuelta en nube? Hombre, no se sabe, lo que puede pasar, pero fijaros, los máximos. ¿Qué pasa con los máximos? Esto es un patrón de cuña, ¿qué es un patrón de cuña? Es un patrón en el cual desde el soporte el precio rebota con cierta alegría. Este es el primer tramo impulsivo, de ahí trazamos la paralela, ¿veis? Y ahí podéis apreciar cómo el precio le cuesta golpear los máximos, es decir, que la potencia con la que rebota cada vez es menor, ¿vale? Una cuña ascendente es una pauta de vuelta, con un objetivo mínimo, mínimos, ¿vale? Hombre, ¿puede cambiar esto? Hombre, por supuesto, la semana que viene se te acelera y ya está, pero de momento hay una convergencia en esta resistencia y una dificultad del precio en superarla, con un aplanamiento de los máximos que nos muestra una especie de cuña, Aquí exactamente creo recordar que hizo un patrón parecido, El mercado es muy, muy normal. Bueno, tenemos esta idea de que el mercado cae, tenemos un rebote, fijaros, del 13% del Nasdaq y empezamos a encontrar una zona de dificultad. Oye, ¿va a caer? Pues no lo sé. Ese es el tema, que no tenemos una seguridad, nunca, pero el sistema es lo de menos. Aquí solo existe una cosa, que es la determinación y luego, evidentemente, la gestión de los riesgos. Si al final, si sabemos a lo que vamos, pues es más fácil entender esa angustia que se nos genera internamente cuando hacemos trading, es corregible en el momento en el que sabemos a lo que vamos, ¿vale? Cuando abrimos las pantallas y tengo que entrar largo o corto en función de las señales, es cuando sobreoperamos, ¿no? Entonces hay que ser más un cazador, que ir a infantería, si os gustan las historietas de las películas bélicas, Bien, entonces, bueno, pues es fácil, seguimos un poco el esquema, vamos a ver el Nasdaq, ¿vale? Ahí tenemos esta situación, es cierto de que el mercado nos muestra ahí una fase un poco de desgaste, con velas, ¿veis?, de cierta resistencia, y ahí uno decide. Y aquí es, al final, por rentabilidad, riesgo. Yo siempre pienso lo mismo. Si esto tiene que caer, caerá, ¿vale? No busquéis más explicación. No va a caer porque cruza la media o porque hace un mínimo decreciente. No. Si tiene que caer, caerá. Lo que tenemos ya es una primera evidencia de que hay una dificultad, en el precio, en impulsarse. Hemos detectado que hay una resistencia. Y esta dificultad se puede operar de muchas maneras. Uno puede decir, no, yo voy a esperar la pérdida de este nivel. Yo voy a esperar que pierda este nivel. Todo son entradas sobre una misma circunstancia, que es que el rebote del Nasdaq se agota, ¿vale? ¿Cuál es el mejor lugar? No hay un mejor lugar. El tema es si entras corto ahora, ¿vale? Si entramos ahora cortos, pues quizás si el mercado se acelera y tira para arriba, nos dé un disgusto. Pero si cae, tendremos una anticipación que nos permitirá un rango en el cual, si el precio pierde este nivel, pues lógicamente podremos poner el stop break-even y perder cero, ¿no? Por lo tanto, a mayor riesgo, si tú anticipas, entras con más riesgo porque estás anticipando algo,
pero mayor retorno. Si anticipas menos, pues entrarás en el breakout, stop arriba, y si luego el mercado se recupera, que también puede ser, pues también tendrás la pérdida. Por lo tanto, la exposición a la pérdida existe siempre. Otra cosa es que uno diga, no, yo es que voy a buscar la ruptura de este soporte, pero es que además voy a buscar que se confirme con el S&P 500. Cuando haya una confirmación entre dos índices, significa que, hombre, que el mercado está apretando los soportes. Bueno, pues también puede ser, oye, yo me pongo un stop venta en este mínimo, o fijaros que ahora está más débil el S&P, está más cerca la pérdida de este soporte de la línea de tendencia que el Nasdaq. Bueno, pues quizás es una opción vender Nasdaq, ahí vender S&P, si esto cae y el Nasdaq pierde este soporte, añadir otro. Y ampliamos lo que sería la exposición bajista. Nosotros nos hemos puesto cortos ya en el Nasdaq, pero de una posición. Es decir, si yo quiero vender dos, he vendido uno y si rompe este nivel, venderé otro. Es media posición, medio riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy anticipando, ¿no? Y si anticipo, pues entro con uno y si sale mal, pues pierdo la mitad. Ya estoy gestionando el riesgo. Y si sale bien, pues gano el todo, ¿no? Gano el 100%, arriesgo el 50%. Por lo tanto, estoy condicionando mi riesgo a que lo que yo creo que puede pasar pase. Y si no pasa, pues cierro y pierdo la mitad. ¿Veis? Al final dices, no, yo es que tengo un sistema que me cruza la media y entro. ¿Y qué más da el sistema? Si el mercado seguirá el camino, pues en función de los resultados. Si la semana que viene salen resultados, salen profit warnings, el Brexit sale fatal en las votaciones, Powell dice que quizás los tipos hay que ser duro, o hay algo en la guerra comercial. Es que es eso lo que mueve el mercado. Y si el mercado se mueve en este sentido, pues lógicamente lo que nosotros tenemos que hacer es bueno, pues, asumir un riesgo e ir adaptando la situación, evidentemente, a las circunstancias que se desarrollan, ¿vale? Porque si no, a veces pensamos que ha cruzado la media de 200, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Es significativo en cuanto a que está perdiendo fuerza, sí, pero no pasa nada. Entonces, el mercado va construyendo los movimientos, ¿eh? Y creo que después de este rebote, pues evidentemente entrar en una fase de pánico, pues no era el camino, ¿no? Y de hecho, si os acordáis, os decía, pues no sé lo que va a pasar, ¿eh? Pero si entramos en un colapso desde aquí, cosa que sería rara, pero entramos en un colapso, pues oye, pues tiraremos del VIX, ¿no? Siempre hay cosas que hacer, pero pasado el tiempo, en este momento de que estábamos cortos, si os acordáis, y este nivel de aquí nos sacó el stop break-even, hemos hecho varias entradas, pues ya volvemos a estar ahí, más o menos en el mismo nivel, ya volvemos a estar ahí. Y esa es la gran ventaja del mercado, que si somos comedidos en la gestión de los riesgos, entendemos con mucha humildad que lógicamente el mercado sigue un camino y que muchas veces contradice nuestras conclusiones analíticas. No quemaremos el capital cuando el mercado nos contraviene, pues, nuestra conclusión, nuestra hipótesis, ¿no? Pero cuando el mercado nos da la razón, pues entonces es el momento de sacar tajada, ¿no? Por lo tanto, esto de gane un 1% al día, pues es muy discrepable. Se puede hacer un tiempo, pero luego al final llegas en un drawdown que te lleva a la degeneración, ¿no? Y a veces dices, oye, gano un 1%, muy bien, quizás hubieses ganado un 10%, pero oye, has ganado un 1%. Has cortado las ganancias y has ganado un 1%. Pero el día siguiente lo pierdes. Y dices, cierro. Y el día siguiente lo vuelves a perder. Entonces dices, ostras, 2 días de perder significa que el próximo día tengo que ganar obligatorio y luego tengo que ganar tres, si no, no cumplo el plan. Entonces ya quieres recuperar y vuelves a perder y no has perdido un 1, sino un 2, ¿eh? Y luego ya, día nefasto y quiebro la cuenta. Esto pasa y por esto los brokers CFDs y divisas ofrecen solo CFDs y divisas y son contraparte. ¿Por qué? Pues porque lógicamente saben que el 80-90% de la gente acaba perdiendo, pues porque un día se apalancan hasta arriba y ese es su negocio, ¿eh? De ahí que pues tienen que invertir un montón en patrocinar equipos de fútbol y demás. Yo creo que el trading
parte más un poco a lo que os digo, ¿no? Que es entender que esto es un mercado, ¿eh? Y todos los mercados del mundo tienen buenas épocas, malas épocas. Entonces hay que cuidar el capital en las malas épocas, malos mercados, e intentar aprovechar los buenos mercados, ¿no? ¿Y cuándo son? Pues no lo sabemos. En la agricultura uno no sabe si caerá granizo, si habrá excedente de producción, no lo sabe. Entonces hay que estar ahí, ¿eh? El agricultor que va detrás de la variedad que el año pasado dio más, pues se pasa la vida arrancando y plantando árboles y no gana un chavo. El agricultor que tiene visión y es constante y sabe adaptarse a los malos años, ¿eh? Pues probablemente se gana bien la vida. Pues esto es exactamente igual, ¿eh? Ahí, en este caso que os digo de el esquema, pues abrir cortos en el Nasdaq, ¿no? Por ejemplo, que es buscar la entrada y adaptarte. Luego, cuando el mercado se conjunta hacia tu dirección, no tienes que tener miedo a ganar dinero. Porque ese es otro problema, ¿no? Que la gente normalmente lo que quiere es apalancarse mucho, ganar cada día, no sé, 100 euros, o 1.000, o 10.000, ¿no? Depende de cada uno. Y luego, dormir tranquilo, ¿eh? Eso es una de las cosas que también mucha gente nos dice. Dices, oye, dormir tranquilo, si quieres ganar 1.000 euros al día y estás con una cuenta X y estás operando con el futuro del DAX, pues, hombre, yo muy tranquilo no dormiría, ¿eh? Aunque tuviese la posición cerrada, sabiendo que mañana me pueden trasquilar, ¿no? Cuidado, porque el apalancamiento nunca es el camino, aunque sí que es cierto que es la única opción a la respuesta, que es vivir del trading, ¿no? Ahora hemos estado dando pinceladas un poco de, pues, cómo enfocarte desde la gestión del riesgo a la comprensión del mercado, ¿no? Hemos analizado un poco el mercado, pues, para hacer un poco más divertido, ¿no?, el webinar y ver un poco la situación real y actual, que es lo que a todos nos gusta. Pero volviendo a la temática, ¿no?, y relacionando todo esto, es vivir del trading, ¿no? Pues vivir del trading, para poder vivir del trading, claramente se necesita el apalancamiento, ¿eh? Y esto también es muy discrepable, ¿eh? Porque los inversores de contado, ¿no?, o inversores en bolsa, value investors y demás, pues es algo que no van a compartir porque lógicamente no lo hacen. Yo os he dicho antes, el 10% del capital, invertirlo en trading, ¿vale? Y ojo, nunca más de 100.000 dólares. Yo creo que no es necesario, porque con 100.000 dólares puedes tener posiciones abiertas hasta 4 millones en Forex, futuros y demás, ¿no? Cuidando el capital bien y con posiciones abiertas en un mercado que te vaya bien. Es decir, hay más que de sobras. Eso no quiere decir que sea una obligación, ¿eh? Yo estoy hablando de rangos de trading profesional. En este sentido, los capitales que exceden de este nivel, pues invierten al contado. No vas a invertir 1.000.000 de euros en futuros para intentar generar un 300% al año. Es que es absurdo, porque es cierto que cuando operas con apalancamiento, cualquier circunstancia, cisne negro, acto imprevisto, te puedes fundir la cuenta, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay que poner, hay que dotar una cantidad limitada en el apalancamiento. Pero sí que es cierto de que es necesario el apalancamiento, porque lógicamente si tienes 1.000.000 de euros, pues con los dividendos, si tienes un 10% de dividendos, pues son 100.000, ¿no? Si tienes un 5, pues son 50.000. Es decir, se necesita mucho dinero para vivir de los dividendos y luego la volatilidad del mercado, ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que el apalancamiento es necesario, ¿eh? Un trader de contado puede generar un 30% al año, más no. ¿Por qué no? ¿No? Pues porque no lo ha conseguido nadie de manera consistente. Pero un trader con apalancamiento, siempre y cuando, insisto, ¿eh?, repercuta sobre la cuenta de trading que apalanca, pues sí puede tener de manera consistente rentabilidades, pues muy, muy elevadas, por encima del 30%, ¿vale? Pero con cuentas pequeñas, ¿no? Y entiende pequeña, pues cada cual en función de sus recursos. Yo nunca recomendaré a alguien con una cuenta de 1.000.000 invertir, apalancarse por 10. Es que no tiene ningún sentido. Hay que invertir al contado, con buenas empresas, quizás anteponer
la filosofía del valor, ¿no? Pero sí que una parte se puede utilizar con sistemas de swing o incluso algo más, ¿no? En este sentido, el apalancamiento, la pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Y cómo planteamos el apalancamiento? Vamos a ver, tenemos 10 minutos que podemos sacar petróleo, ¿no? Yo siempre me pongo un presupuesto, porque al final pensad que el mercado se mueve en tendencia, ¿vale? Podéis tomar dos decisiones. Pensar que este es un trabajo de gestión del riesgo, como pensamos en Black Bear, ¿vale? Y decir, oye, si la tendencia es buena, yo generaré beneficios porque yo entro en un activo que corrige o está en lateral o que hace un breakout, pero como el mercado sube, pues va a subir. Entonces, yo compro hasta un máximo del 3% y luego pues voy incrementando. Cuando el mercado se estira, yo incremento, voy añadiendo más. Y ahora estamos un 40% de nivel de apalancamiento, entendiendo que puedes estar invertido en una cartera con la otra parte del capital, o puedes decir que tengo sobre mi capital el 40% invertido si solo utilizo este sistema. Tengo el 10% de mi capital en cada una de estas estrategias, con estos riesgos asumidos, y este es lo máximo que puedo perder. Yo puedo llegar a 300 o 400% si el mercado es bueno. Eso significaría que yo me puedo apalancar por 4 solo en el momento en el que veis Talgo, por ejemplo, donde tengo el stop, 483. ¿Dónde entramos? 4,58. Eso significa que si salta el stop, yo gano un 5,50%. Ahora sobre el papel gano un 18, pero como tengo el stop en 4,83 y no en 5,42, significa que pues yo como mínimo ganaré un 5,50% en Talgo, que como tengo el 10% invertido, repercute en un 0,55. Esto me libera capital para que esto sea más reducido y yo pueda arriesgar más, máximo 3. Luego, esto mismo pues lo puedes tener del sistema de swing trading táctico y arriesgas otro 3%. Puede ir sobre la misma cuenta, sobre cuentas diferentes, cada uno, pero sí que lo que es estrictamente necesario es, entiende y analiza el mercado a largo plazo. Entiende que esto es un trabajo de capitalización, ojo, no de cada día el 1%, tal. Ten mucha conciencia sobre el apalancamiento. Es el principal enemigo del operador, esa absurda ambición. A veces hay que confundir sueños, no hay que confundir sueños con fantasías. Lo escuché el otro día en una serie, no me acuerdo cuál era, pero pensé, ostras, me parece la frase genial, ¿no? En el momento que confundes sueños con fantasías, estás acabado, porque los sueños son construibles, con mucho tesón, las fantasías no. Yo puedo soñar vivir en Marte, entonces es un poco una fantasía, ¿no? Quizás dentro de unos años, ¿no? Pero hay que ser realista. Entonces, el presupuesto siempre nos protege, el histórico tiene que ser así, con drawdowns controlables e ir creciendo, porque el menos 30 no sé cuántos del mercado en 2015, pues bueno, pues menos 9, 40. Y en este mercado, pues también hemos tenido menos 3, 40, menos 4% o así, pues con un mercado que ha caído en 20 y tantos. Pues ya está bien. No, es que yo sé ganar en todos los mercados, alcistas, bajistas, laterales, al minuto. Está muy bien esto, ¿no? Pero las palabras se las lleva el viento, las cosas se condicionan al mercado, siempre, A veces ganas, a veces pierdes, A veces hay mucha volatilidad en todas las cosas, pero la gente a veces se piensa que uno tiene que ganar siempre, ¿no? Entonces, las cosas se hacen de una manera y el mercado a veces es mejor y a veces es peor. Entonces, controlar los riesgos. ¿Cómo hemos conseguido frenar el drawdown? Pues operando menos. ¿Por qué hemos operado menos? Pues porque somos disciplinados en la ejecución del presupuesto. No hay más. Esto lo hacemos así y lo hacemos en la parte táctica, ¿no? Entonces, desde el control del presupuesto se nos permite incrementar y ser ambiciosos si el mercado se alinea con nuestra estrategia, y si el mercado va en contra de nuestra estrategia, pues freno. Tan fácil como esto. Y dices, ¿y qué haces el resto del tiempo? Bueno, pues hay muchos sistemas, muchos planteamientos, ¿no? Y en la parte táctica igual, Hay que tener un presupuesto mensual,
acotarlo e ir haciendo. Y si el primer mes palmo un 3% y el segundo mes palmo un 3%, pues el tercer mes repaso y sigo operando para ver que no sea un problema de que quizás no estoy entendiendo bien la parte analítica. No, no es fácil desde el primer día, pero sí que el presupuesto nos protege. Es decir, vale, y cuando el presupuesto, el mercado va a favor y ganamos dinero, entonces hay que apretar, controlando siempre el capital. Y luego trabajar sistemas como el fixed ratio, que intenta amplificar todavía más esto, ¿no? Que es cuando la dinámica del mercado me es muy favorable, no solamente tengo el presupuesto del 3%, sino que si yo calculo el drawdown, por ejemplo, en este sistema, si el drawdown es 9,24, que es toda esta fase, cuando yo he generado 9,24%, yo lo hago en el año. El swing trading estratégico lo hago en el año, el swing trading táctico lo hago en el mes. Y en el año, esto significa que si hemos superado el 9,24% en el año, pues el presupuesto pasa al 6. De hecho, yo creo que el año pasado teníamos presupuesto al 6, que no hemos podido hacer, por razones obvias, del mercado, y ahora volvemos al 3. Si este año generamos en algún momento el 9,24, pues volveremos a ampliar el presupuesto al 6, porque lo que hemos ganado nos permite hacerlo. Es decir, si nos va mal y tenemos otro drawdown, pues estará cubierto porque habremos generado ese precisamente drawdown, ¿vale? Esto nos permite incrementar el presupuesto hasta un máximo del 12% si el mercado va bien. Por lo tanto, dices, ostras, esto es genial, porque yo puedo proteger mi capital e ir buscando, controlando y demás cuando tengo una posición adversa, pero cuando el mercado me es favorable, yo no pongo límites a los beneficios y limito los beneficios, y limito las pérdidas. Como decía Seikota, si sabes cortar las pérdidas, pues tal vez tengas una oportunidad, Como decía Warren Buffett, tan solo hay dos reglas en el mercado. La primera es evita las pérdidas y la segunda es no olvides jamás la primera. Y como decía George Soros, no importa las veces que aciertas o fallas, lo único que importa es lo que ganas cuando aciertas y lo que pierdes cuando fallas. Si me permitís una frase, casi me da vergüenza daros una frase mía después de estas, pero como yo siempre trato de explicaros, pues nosotros nos dedicamos a gestionar las pérdidas. El mercado nos da los beneficios, o al final esto es un trabajo de gestionar los riesgos y dejar que las cosas sucedan. Porque si no, nunca va a suceder nada bueno. Bien, vamos a dejarlo ahí en cuanto a lo que os quería explicar y vamos un poco a las preguntas, Me preguntáis, Francisco, me dices, ¿cuál es el mayor riesgo para las inversiones en bolsa en el presente? Tú y cada uno de vosotros, es el autosabotaje. Yo llevo 20 años, Francisco, en esto, y cada vez hay una historia para generarnos miedo, siempre. Cuando pase el Brexit, llega la guerra comercial y Donald Trump, y cuando Trump, la guerra comercial, y ahora el profit warning, ¿no? Y mañana no lo sé. Siempre va a haber un factor. ¿Por qué? Pues porque no queremos la incertidumbre. Por eso cometemos siempre el sesgo predictivo, o por eso nos creemos que hay un modelo que funciona, ¿no? Es como nosotros no fabricamos dinero, gestionamos los riesgos con astucia y vamos avanzando pues poco a poco. No hay un mayor riesgo otro que tú mismo, el autosabotaje continuo, que te apalanques, que busques conceptos erróneos. Es así. Yo entiendo que a veces es difícil entenderlo, porque hace unos años pensaba exactamente igual, ¿no? A veces me decían cosas y pensaba, ostras, yo me acuerdo, siempre explico una anécdota de que, pues, una vez me explicaron desde la gestión monetaria y sin gráficos y sin análisis fundamental y demás, explico la historia en el libro de un marinero y ostras, me resultaba difícil porque esa incertidumbre, hoy, trabajando mucho, podemos tener unos modelos analíticos que me dan mucha seguridad porque sé lo que voy a buscar y luego a veces funciona y a veces no, pero asumo y creo que asigno los riesgos de manera pues más o menos adecuada a los riesgos que asumo y a veces me temo la gamba, pero lógicamente la cuestión pues es cómo asignamos los riesgos, ¿vale?
Ese es el tema, ¿no? El autosabotaje. A veces, en cambio, en esa misma época, un tío, pues lo vi, ¿no? Y me dijo que tenía un sistema de masa, se había hecho un indicador de masa y lo tenía en el visual chart y yo lo miraba pensando, ostras, yo no podré ser trader, ¿eh? No sé hacer estas cosas. A día de hoy yo soy trader profesional y el señor que, marinero, pues toda la vida lo ha sido y el chico este de la masa pues ya ha dejado la bolsa, pero es desde hace muchos años, ¿no? Entonces, no necesitamos indicadores de masa ni cosas raras, necesitamos sentido común y entender muy bien que este es un trabajo de adaptabilidad a las circunstancias del mercado, de entender a dónde estás y sobre todo de gestión de los riesgos. Dices, la falta de experiencia en trading aumenta el riesgo, no solamente lo aumenta, sino que te lleva directamente, si me permites, el argot bursátil al matadero. La formación es elemental, Francisco. No te va a solucionar nada, ¿eh? Pero te va a ayudar a dar pasos, sobre todo a advertirte de los errores, pero uno se tiene que formar, ¿eh? Nosotros, Aureli, me preguntáis por ahí mucho, nosotros tenemos un programa formativo que es muy completo, podéis preguntar. Y os informamos de eso. De hecho, os he pasado por el chat el folleto. No enseñamos sistemas mágicos, pero enseñamos a operar en bolsa, ¿eh? Y como mínimo tener una base en la cual, pues en un año, pues podéis tener una idea concreta, realista y correcta de la bolsa y tener modelos. Pues todo esto que compartimos, que lo sepáis hacer y bueno, y que entendáis bien los mercados, ¿eh? ¿Qué se puede hacer con 3.000 dólares? Pues aprender. Quiero decir, gastártelos en un curso. Aprender haciendo trades con pequeño tamaño de la posición, pocos riesgos, ¿eh? Entender muy bien las circunstancias del mercado y poquito a poco pues ir construyendo una operativa. Si lo haces bien, pues conseguirás tener más capital. Si lo haces mal, pues trata de perder poco, ¿eh? La ventaja en estos capitales es que un disgusto es recuperable. Cuando trabajas con capitales más elevados, pues un disgusto pues cuesta más de recuperar, ¿eh? Es decir, que de 3.000 dólares la proporción con el salario pues es relativamente poco. Si trabajases con 1 millón, pues sería difícil, ya me entiendes, ¿no? Pero bueno, en este caso, yo siempre digo lo mismo, Edwin. Lo más bonito en la vida, ¿sabes qué es? Recorrer los caminos que te llevan a mejorar, ¿no? Y eso es lo más fascinante que existe porque es una aventura, ¿eh? Yo siempre me han motivado los retos, las aventuras, ¿no? Nunca me ha motivado el dinero, ¿eh? Si hoy me dieran todo el oro del mundo a cambio de Black Bear, pues diría que no, ¿eh? Porque entonces sería tan pobre que solo tendría dinero. No es una motivación, lo que es una motivación es ver con mis ojos. ¿Qué es Black Bear? Pues dentro de 10 años, igual que hoy, pues estoy satisfecho de lo que era hace 6 años, cuando nació y lo que soy. Así que lo que tienes que hacer, pues es eso, ¿eh? Animarte, trabajar duro y mirar de aprender de esto que tanto no nos gusta. Pero se necesita dedicación, como en todo, y lógicamente, pues aprender. La plataforma, Daniel, es la nuestra. Nosotros utilizamos una plataforma que es TWS, que incorpora el Smart Routing. Es la mejor plataforma del mundo, es institucional, no tiene nada que ver con Meta 4 y todas estas plataformas de CFDs y divisas, porque nosotros estamos comprometidos con la ejecución y la liquidez del mercado, ¿eh? Nuestra plataforma es la mejor del mundo, así lo ha entendido Barron's, y tenemos las comisiones ahí de todo, ¿eh? Los datos de valor. Tienes el Bloomberg, los datos fundamentales, un operador de opciones, análisis técnico, tienes acceso a todos los mercados cotizados y regulados del mundo, puedes invertir en todos los mercados, siempre cotizados, no ofrecemos nada que no sea mercado cotizado, regulado. Ahora le dice, siendo broker puedes operar, no se produce conflictos de interés, sí se puede operar, pero lógicamente Aureli sigo un reglamento interno de conducta
que obviamente me limita en cierta operativa. La respuesta en este caso es sí, claro que sí. Entiendo que el S&P 500 puede caer, eso evitaría. Esto, Aurelio, es más, tiene más que ver con lo de los conflictos de interés en función de los valores restringidos, ¿no? Si nosotros, imagínate que estuviésemos asesorando o llevando la compra autocartera de Talgo, entonces evidentemente yo tendría un conflicto de interés o la persona de BlackBerry Broker que tuviese asignada esa función. De ahí que haya unas limitaciones, ¿eh? No es el caso, pero sí que es cierto que hay unas limitaciones en este sentido. Entiendo que el S&P puede caer, eso invitaría que se pudiera vivir del trading. Hombre, no tiene nada que ver, Enrique, que pueda caer o no, significa simplemente que si estamos cortos, pues podemos sumar un poquito más que si estamos largos, ¿eh? Los que tenemos Ecentis en cartera con pérdidas, ¿qué podemos esperar a medio plazo? Pues lo mismo que hace unos meses, María Ángeles. En este caso, yo creo que es una idea de valor, no es tan especulativa, pues hay que esperar. Lo que tenía que hacer ya lo ha hecho, no te preocupes, tener un poco de paciencia. Diego, dices, ¿cómo podría, gracias, cómo podría ser tener este estilo de vida? Hombre, verás por redes sociales que hay muchos traders que tienen un estilo de vida de yates, coches, tal. Yo me creería el 0% de todo esto, ¿eh? Los traders profesionales que conozco suelen ser personas dedicadas a su profesión, personas que saben lo que cuesta ganarse cada euro y la ostentación, que también la he visto casualmente en algunas ponencias, pues te puedo asegurar que tiene un común denominador que suele ser, bueno, pues. Enseñar algo que lógicamente pueda generar expectativas a algunos incautos y luego pues aprovecharse de ello, ¿eh? Habitualmente patrocinados por brokers, market makers, casualmente, ¿no? Sentido común. La gestión del riesgo es muy complicado, Diego, ¿eh? Yo he explicado algo en mi libro, pero tampoco he ido muy al detalle. Hay varias cositas, es complicado. Nosotros sí que lo explicamos bien en el máster y luego además creo que ahora estoy en una etapa así de escritor, el segundo libro voy a hablar de análisis, si va bien el segundo pues habrá un tercero, no un cuarto, pero sí que quizás en el tercero explicase algo, pero no es un tema muy detallado, ¿eh? Hay que pensar mucho e ir evolucionando las cosas, ¿eh? Pero sí que es cierto que, bueno, pues nosotros tenemos alguna propuesta que quizás te pueda interesar, pero como siempre nos podéis preguntar, ¿vale? ¿Cómo operas en cortos? Con CFDs en índices, ¿eh? Vendes acciones prestadas. Nuestra plataforma, Miguel, te puedes vender como quieras, ¿eh? Tenemos la opción de vender directamente acciones en corto, que es lo mismo que CFDs, al final el CFD te va a buscar la acción en nuestro caso, pero necesitas una plataforma que te permita esto, ¿eh? Nosotros no hay ningún problema, simplemente le das al vender y te pones corto, ¿eh? Problema cero. En este caso, y también Miguel, te invito si quieres, en la web nuestra, blackbird.es, puedes solicitar una demo, no hay ningún compromiso, ni somos muy pesados, ¿eh? Simplemente te explicaremos la demostración. Para que veas un poco cómo funciona y demás, te explicaremos todo bien y si decides operar con nosotros, pues estaremos encantados de ello, ¿no? Y si no, pues bueno, pues al final habrás visto la propuesta, pero dudo que no te guste tanto que no acabes operando con nosotros, ¿no? Porque al final la plataforma es increíble. Las pérdidas se manejan asumiendo, o sea, si tú miras tu cuenta, ¿vale? Y tú miras, monetizas el beneficio, haces asociaciones de consumo, ¿eh? Eso es una opinión personal, ¿eh? Pero que suele pasar. Entonces estás vendido, porque empiezas a pensar en cosas que te puedes comprar, ¿no? Y entonces es difícil ganar 10.000 o 15.000 euros. De la misma manera que es difícil cortar esas pérdidas, ¿no? Entonces, no tiene, tú tienes que pensar en la operación, en asumir un riesgo y en entender que ese riesgo puede salir mal.
decir, a partir de ahí el presupuesto es tu tabú. Tú no puedes pasar de ahí. El presupuesto manda. El día que te saltas eso, entonces estás perdido. Cuando tienes un presupuesto de riesgo que te acota y te encorseta, tú sabes lo que puedes perder y lo aceptas. Y ya está. Es la única manera, ¿eh? Cuando tú no tienes el control de las pérdidas, todo lo demás pasa a un segundo término porque entonces estás vendido al mercado. Y ese es el gran problema, ¿eh? El descontrol sobre las pérdidas afecta claramente la psicología, ¿eh? El vídeo está grabado, como siempre lo podéis ver en la web. De hecho, os llegará una copia después, si no la podéis pedir por correo. Me preguntáis ahí bastantes cosas, ¿eh? Que es un drawdown. Me dices, Fernando, me dices que es un drawdown. Es una serie negativa de resultados, ¿eh? Cuando te estás pasando una mala época. ¿Has quebrado alguna cuenta recientemente? Me dice Carlos Fuentes. Pues no, afortunadamente. Marc, ¿nos puedes enviar el vídeo? Sí, os vamos a enviar a todos el vídeo. Carlos, insistes en la pregunta, ¿has quebrado alguna cuenta recientemente? No, te vuelvo a repetir la misma respuesta. ¿Dónde gana más un trader? ¿Mercados alcistas o bajistas? Depende. Si el mercado bajista estás corto, pues ganarás más rápido, a veces sí, es cierto, pero mercados alcistas, pues puedes ganar mucho más si tienes un buen nivel de gestión monetaria, porque te permite apalancarte bastante sobre la exposición en el mercado, ¿no? Entonces, los mercados bajistas van más rápido, los mercados alcistas te permiten hacer posiciones más grandes en cuanto al apalancamiento, ¿no? Si sigues un buen camino de gestión monetaria, ¿eh? Para analizar el mercado, José Luis, nosotros utilizamos nuestra plataforma porque incorpora todos los datos, ¿eh? Me preguntáis ahí cosas. ¿Cuál es el curso que recomiendas iniciar desde cero? Nos dice Jaime, ¿no? Mira, nosotros y hace años, que hacemos formación y demás. De hecho, antes de que se pusiese de moda. Y ostras, al final hemos decidido hacer solo el programa máster, ¿no? Porque al final podemos hacer un curso de análisis técnico, un curso de análisis de operativa, pero yo creo que lo que necesitas es experiencias, ¿no? Y por eso hemos hecho el programa que dura un año, porque en un año tú puedes ver muchas cosas. Ahora vas a ver la ruptura del mercado, ¿eh? Vamos a ver si este pullback tiene continuación con más caídas, ¿no? Y sobre la evolución real y las decisiones es cuando se aprende. Si hacemos un curso teórico, pues al final no estás en situación, ¿no? Y en este año, en el transcurso del año, pues de cero a, pues bueno, pues a más o menos entender bien lo que uno hace, pues hay tiempo de sobras, ¿no? Y nosotros intentamos siempre que operéis con nuestra ayuda, ¿no? Nuestro consejo, y poco a poco, pues que nos utilicéis más como analistas que no como tutores. Pero bueno, lo puedes mirar, insisto. Sin ningún compromiso tenéis toda la información en la web, podéis pedir y os informaremos adecuadamente. Tenemos demo, no hay cuota mensual para la plataforma Raúl, ¿vale? Además las comisiones son súper baratas. Se puede llegar a entrar en vuestro equipo de trabajo, dice Javier. Hombre, somos 17 ya, ¿eh? Tenemos un equipo amplio. Estamos creciendo un poquito más todavía, pero sí que te puedo decir que confiamos tanto en lo que hacemos, pues que todas las personas que, o en la medida de lo posible, pues son exalumnos del máster, ¿eh? O sea que sí que de hecho confiamos mucho en nuestra gente. ¿En qué países están regulados? En España, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en Estados Unidos con la FINRA.
habida cuenta de que nuestra tecnología pues es de Estados Unidos. ¿El trading entraría es una estafa? No, no lo es, Raúl. Lo que pasa es que no es adecuado para un minoritario, ¿vale? Nosotros hemos pasado mucho al swing, quizás por una. No te diría que es por el tema de las high frequency, pero sí una sensación de que cada vez es más dificultoso. Y constatado con algunos compañeros que operan en Estados Unidos, me doy cuenta de que empieza a ser una corriente, ¿no? Y desde ahí le dan sentido a lo del high frequency, ¿no? Que es imposible generar haciendo scalping más que intradía con los high frequencies. Se está pasando todo el mundo al swing. Entonces, acertamos por ahí en el cambio de ideas, ¿no? Pero no, es que lo que pasa es que necesitas mucho capital, necesitas. Yo creo que el swing es el mejor modelo de trading. Se puede ganar tanto más. Nuestro apalancamiento, nos dice Daniel, es un apalancamiento que siempre ha estado por debajo de lo máximo permitido por ESMA, porque entendemos que tiene que haber una limitación. Entonces, si lo haces bien, no vas a necesitar más, ¿eh? Si necesitas más, entonces, pues te deseo toda la suerte del mundo, pero no te lo recomiendo. Depende del activo y del mercado, ¿eh? Si quieres, nos puedes preguntar, Daniel, y te diríamos, pero tenemos acceso a tantos mercados, a veces es complicado. No sé, en un activo muy líquido, pues puede haber un apalancamiento pues, bastante importante, pero nunca va a ser el apalancamiento de un broker market maker, porque no nos interesa. Pero sí que es suficiente, ¿eh? Además, tenemos cuentas margen que son muy competitivas. ¿Se puede automatizar con alertas, Carlos? ¿Eh? Sí se puede automatizar todo lo que son las salidas, las tareas de trading, ¿eh? Hay APIs abiertas incluso en nuestra plataforma. Hay plataformas que están más preparadas para la automatización, ¿eh? También nos podemos conectar, si quieres, a NinjaTrader o a Visual Chart. Es una cuestión siempre de buscarlo más personalizado, ¿eh? Ahí, si quieres, también te invito a que nos puedas consultar y lo podemos ver, ¿eh? Tenemos algún operador que opera con NinjaTrader y desde ahí pues, se puede programar la plataforma. Yo considero que nuestra plataforma es suficiente, pero sí que es cierto que a veces hay gente que le gusta programar, ¿eh? ¿Diferencia entre cuenta demo y real? Pues ninguna, Ferran, solo que la real es dinero de verdad y la demo, pues no. Entonces, para probar a veces está bien, porque te permite probar sobre todo ejecuciones y demás, ¿eh? Nosotros, José, no tenemos spread en eurodólar, ¿vale? Porque nuestro eurodólar es cash. Eso significa que no hay spread. El eurodólar, por ejemplo, lo que se cobra es la comisión, ¿ves? Pero no hay spread. O sea, hay el bitask normal y hay una comisión muy, muy, muy reducida. ¿La plataforma es exclusiva vuestra? No, las plataformas, yo creo que es como, hay varias, ¿eh? Lo que sí nosotros ofrecemos un poco la personalización, la adaptación de la plataforma, eso sí que hay unos parámetros, hay varias plataformas en el mercado, la nuestra es muy institucional, ¿eh? Bien, hay algunas preguntas más. Eduardo me dice, ¿qué es el botón del pánico? Bueno, esto es una personalización que tengo yo. Tú puedes configurar los botones y hacerte una configuración de lo que tú quieras, ¿eh? Para mí el botón del pánico es muy simple. Hombre, en un gráfico así no tiene mucho sentido, pero hay veces que puedes tener varios lotes sobre una posición y sale una noticia o alguna historia que tú imagínate que tienes que ir a la boleta, poner, vender, a mercado, tal, tirar. Te pueden pasar unos segundos que te pueden dar un disgusto. Y el botón del pánico, es un botón que cuando yo le doy ahí, si tengo una posición abierta, se pone en rojo.
Y yo le doy al botón y me cierra la posición al momento. Esté largo, corto, esté como esté, me cierra la posición a mercado. Es un botón que no pide confirmación y demás. Es el botón del pánico. Si hay algún pánico en el mercado, pues yo con este botón cierro todas las posiciones y automáticamente sé que estoy protegido. Entonces es un salvoconducto que no he usado mucho. No sé si incluso alguna vez lo he llegado a usar, pero lo tengo porque alguna vez ojalá lo hubiese tenido. ¿Ofrecéis operativa en futuros? Sí, tenemos futuros en todos los mercados del mundo y opciones y también las comisiones más baratas. De hecho, es el punto más interesante, acciones americanas y derivados. Se cobra por retiro el euro dólar. Por trades, es un pequeño margen, es muy reducido. ¿Vale? Bien, en fin, hay un montón de preguntas, estamos un poco en el tiempo, ¿vale? Os va a llegar en la grabación por email, si no lo podéis encontrar en la web nuestra. En este apartado de aquí tenéis los webinars que se van colgando. Si no os llega por correo, ¿vale? Ahí tenéis otros. Y nada, como siempre, intentaré revisar las preguntas el lunes por si hay alguien que tiene alguna pregunta así que no os he podido contestar, ¿vale? Ahí tendréis el webinar. Y nada, espero que en este tiempo pues, os haya gustado un poco la explicación. A los que venís siempre, pues os espero el próximo viernes. A los nuevos, si os apetece el próximo viernes, pues estáis más que invitados. De hecho, desde la web incluso os podéis registrar, ¿vale? Aquí en los eventos de los viernes, ¿eh? Y nada, como siempre digo, si os he aportado ni que sea una idea en este tiempo, pues ya ha merecido la pena. Así que nada, un feliz fin de semana a todos. Un saludo y hasta la próxima.